Yo soy André, un argentino de madre francesa. Acá estamos en el sur de Sudán, con un equipo de médicos sin fronteras, siempre llamamos MSF. Acá estamos básicamente en un campo de desplazados y ayudando a la población con el servicio de salud a dos niveles diferentes. Acá en lo que llamamos un OPD Outpatient Department, una clínica, digamos, donde la gente viene, los nenes, las madres, todo el mundo se viene para acá. Y de acuerdo al estado de salud que tienen, o les damos, pasan a ver al doctor y de ahí pueden ser referidos al hospital que tenemos también. Acá yo soy el coordinador del equipo de Médicos Sin Fronteras, entonces hay un equipo médico y también hay un logista, hay otros tipos de personas que trabajan acá. Yo me encargo sobre todo de la coordinación de las actividades, no a nivel médico, pero las actividades en general. Hacer la representación con las Naciones Unidas que están acá, con los sectores humanitarios. Y sobre todo me encargo de la seguridad aquí en Tongping, en Yuba, la capital del sur de Sudán. Hay dos campos de desplazados grandes, uno que se llama Tongping, donde hay unos 21.000 personas ahora, y el otro que se llama Yuan House o Yuba 3, donde hay 12.000 personas ahora. Bueno, lo que ocurrió acá sobre todo fue una epidemia de sarampión, entonces esto afecta sobre todo a los nenes, así que tuvimos algunos muertos y hicimos una campaña de vacunación general, así que ahora esto está mejor. Eso ocurrió hace unos 2-3 meses. Ahora lo que tenemos sobre todo es malaria, diarrea acuosa y infecciones, problemas de piel, y eso es muy debido a las condiciones de sanitación acá en el campo. El problema es que el campo está muy congestionado con mucha gente y además de eso las condiciones de sanitación son muy malas. No hay suficientemente agua, latrinas, duchas, jabón, por ejemplo, eso no hay. Aparte de eso, malaria está aumentando y casos de malaria fuerte, y eso es un problema porque con la época de las lluvias que está llegando ahora, eso va a ir solo aumentando.